Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Súper bien, profe. Bien, 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 bien. Filomila, buenas noches, ya te miré Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas noches. Hola, Esther, ¿cómo estás? Vamos a ver, para empezar de una vez, de una vez. Buenas noches, ¿cómo estás, Madeline? Buenas noches, Victoria. A ver, ¿qué es lo que hemos aprendido la semana pasada? Buenas noches, Magali. A ver, ¿qué es lo que aprendimos la semana pasada? Buenas noches, Miruska. A ver, ¿quién me levanta la mano? A ver, ¿qué es lo que aprendimos la semana pasada? ¿Qué es lo que hemos aprendido? La semana antepasada, porque la semana pasada no tuvimos clase. A ver, ¿quién es la valiente que levanta la mano? ¿Ah? A ver, Filomila. Profesora, discriminación. La discriminación, ¿ya? La discriminación por la edad, el racismo, ¿eso fue, profe, o no? ¿Cómo que eso hemos hecho la semana pasada? ¿Me Técnicas de confundió? oralidad de la comunicación oral. A ver, profe. Profe. Sí. La historia de, hemos, ¿dónde está? Allá. Hemos hablado acerca un poco de lo que era la historia del Perú, ¿Ya? de nuestra antropología y los antepasados, que cómo se comenzó. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa es la historia? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Madeline. Ya, bueno, vimos el tema de por qué aprender la historia es más importante que como la ingeniería, puede ser, como otras carreras, ¿no? Claro. Bueno, empezamos hablando por qué es la historia, y bueno, la historia es una, dijimos que es una ciencia porque se basa en observación y una explicación, y es social porque estudia también a la humanidad para comprender el presente, ¿no? O sea, lo que sabemos y proyectarnos hacia un futuro. Listo, muy Gracias, bien, profesor. muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hemos visto? Sí, buenas noches, Pamela. ¿Qué más hemos visto? Buenas noches, Doralisa. Buenas noches, Alicia. ¿Ah? ¿Qué más hemos visto? A ver. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Aquí, profesor, bien, estoy en Arequipa. En Arequipa. Qué lindo. ¿Por qué lado está? Estoy por el centro, Caima o Independencia. Tengo familia en Arequipa. ¿Ha ido a Cocachacra? Todavía no, profesor. Recién tengo un día en Arequipa. Hoy día he estado en el convento Santa Catalina, un rato haciendo un Ay. pequeño paseo. ¿Ya comió su soltero todavía? Ah,
Bueno, sí, ayer he comido bueno, ahorita es solo el jugo, que es la papaya arequipeña. Ajá. Sí, es rica. Está primera bien. Vez que la he probado. Los chorizos yo, blancos. Los... Yo hace 30, 40 años que no voy a Arequipa. Bueno. Está bien cambiado. Sí, 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 ha cambiado una barbaridad. Una barbaridad ha cambiado. Sí. Bueno, vamos entonces a ver. Buenas noches, ¿cómo está María Liz? Acá, profesor, muy bien. Espero que usted también se encuentre muy bien. Sí, 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 sí. Estoy muy bien. A ver, vamos a ver entonces qué son recursos económicos. A ver, dígame, a ver, ¿qué son recursos económicos? ¿Ah? ¿Qué entienden por recursos económicos? Acerca de los recursos naturales como la flora, la fauna, todo lo que nos da. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, ¿qué más? Los recursos naturales, profesor. Ya, sí, recursos económicos son recursos naturales. ¿El Perú es productor de recursos económicos o qué otra cosa hace para vender? La economía, el turismo, profesor. El turismo, sí, 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 sí. Eso también es recurso económico, ¿ya ven? Todo lo que llama la atención, ¿no? Las zonas turísticas de nuestro Perú, ¿no? Machu Picchu, sí. Eso, profesor, y jala la economía para nosotros, ¿no? Para los peruanos, ya que cada uno, digamos, pone su restaurante o pone su y eso ya jala como que economía para nosotros. Así es, así es. La minería, claro. Los transportes. La agricultura, la agricultura. La pesca. Todo lo que nos da producción para económicamente, pues. Así es, la artesanía. El transporte no tanto, el Perú es productor de transporte. A ver, el Perú es productor de primer orden, ¿ya? Que tiene que ver con la pesca, la agricultura, la ganadería, la pez, la tala de árboles, todas las cosas que van. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? La tala de árboles. Vamos a ver entonces lo que es el concepto. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. También sería, maestro, la ganadería, la minería, maestro. Sí, la minería, la ganadería, la agricultura, la pesca, la tala de árboles, ¿ya? Todo es materia prima, ¿ya? O sea, nosotros elaboramos, o no, mejor dicho, nosotros extraemos materia prima, ¿ya? No elaboramos mucho, con las juntas hacemos zapatos, pantalones, camisas, leche, ¿no? Pero industrias como, por ejemplo, computadoras, tanques, tráiler, nada de eso hacemos, ¿no? Entonces, por eso es que somos pobres, pues. Porque todo lo que vendemos es lo que extraemos. Claro, la minería es la que extrae el oro, ¿no? El oro, la plata, el zinc, ¿ya? A ver, entonces, vamos a ver primero qué son recursos naturales, ¿ya? Como hemos hablado, hemos escuchado, ustedes también lo han dicho, son proporcionados por la naturaleza sin que intervenga el hombre, ¿ya? El hombre no interviene para extraer esas cosas, ¿no? Salvo que sea la agricultura, la ganadería, donde el hombre interviene para la crianza de animales, para la siembra, la cosecha, ¿ya? Y que pueden ser aprovechados
por él mismo para satisfacer sus necesidades, la necesidad de todos, ¿ya? Los recursos naturales se dividen en no renovables y recursos naturales renovables, ¿ya? Y los no renovables hay energéticos y no energéticos, ¿ya? Por ejemplo, el carbón, que lo sacan de las minas, ¿ya? El gas natural, lo traemos de Camisea, ¿ya? El petróleo, ¿ya? O sea, ahí somos número uno en extracción de recursos naturales, ¿no? No renovables. Ahora, también tenemos no energéticos, ¿no? El hierro, el aluminio, el cobre, la plata, ¿no? La grava, las esmeraldas, la sal, la arena. Son todos los minerales que usamos para vender. Ahora, renovables sí tenemos la flora y la fauna, o sea, las plantas, los animales, ¿no? Ya sean acuáticos, ya sean aéreos, terrestres, qué sé yo, ¿no? Y también otros recursos renovables, tenemos el aire, el agua, el suelo, ¿ya? El aire, por ejemplo, se utiliza para dar energía eólica, ¿ya? El agua para dar la luz, por ejemplo, ¿no? La electricidad. El suelo, ya sabemos ya que lo utilizamos en la agricultura, ¿no? Todo lo que es recursos no renovables y renovables, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Ah? Sí, No, maestro, todo claro. Compañera, por favor, apaga tu audio. Compañera, tus audios, por favor, no lo interrumpen al profesor. Mario, ya, ahora sí. Entonces, no hay ninguna pregunta en cuanto a los recursos naturales, no renovables y los renovables, ¿no? Ahora. Vamos a ver. Recursos naturales retornables renovables son aquellos recursos cuya existencia no se agota por la utilización que hacen los seres humanos, ¿no? Lo cual puede ocurrir por dos motivos, ¿ya? Primero, porque la utilización no modifica sustancialmente el estado natural de los mismos, ¿no? Por ejemplo, la energía solar. La energía solar la utilizamos para hacer la radiación, para hacer los conductos que van a dar la electricidad también, ¿no? La energía eólica, que es de los vientos, ¿ya? La energía hidráulica, que es el agua, la energía biotermal, ¿ya? Esos recursos que se saca de las aguas termales, ¿ya? Y estos son reconocidos como perpetuos, o sea, esos están, en la naturaleza están, ¿ya? Solamente que tenemos que usarla bien y con cuidado, porque está bien, ¿no? Pueden ser que sean recursos perpetuos, pero así como está la naturaleza, como está el medio ambiente, es muy, muy, muy probable de que nos quedemos sin esa energía también, ¿ya? Ahora, se regeneran lo suficientemente rápido para que puedan seguir siendo utilizados sin que se agote, ¿no? ¿Quiénes son? Los peces, por ejemplo, ¿ya? Sí, pero también se agotan, entonces hay que hacer tiempos de veda, ¿no? Para permitir de que se reproduzcan y haya siempre la energía, el producto hídrico, ¿ya? Ahora, los bosques
los bosques, si nosotros tenemos grandes bosques, también es verdad que tenemos depredación indiscriminada de esos bosques, ¿ya? Ahí tenemos, hasta los bosques se quedan secos, se quedan sin producir ni una semilla, ni una planta, ¿no? Y estamos permitiendo que esos recursos que teníamos se vayan perdiendo. La biomasa en general, los animales, las plantas, ¿no? Todo eso que produce la tierra, ¿no? Se agota. Acá nosotros estamos todavía en condiciones favorables, ¿ya? Pero al paso que vamos, tranquilamente, vamos a tener, pues, esos recursos agotados, ¿ya? Imagínense el agua. El agua, gastamos 1.700 litros de agua por persona al mes. Al mes, ¿ah? Y la gastamos indiscriminadamente. No permitiendo de que las personas que necesitan también se beneficien de ese recurso, ¿ya? Este tipo de recursos naturales, renovables, pueden dejar de renovables si se utilizan en exceso, ¿ya? Cuando la tasa de la explotación es mayor que la tasa de regeneración, ¿no? Son recursos críticos cuando están ahí, ¿ya? Tenemos ahí el recurso que está, pues, agotado en extremo, ¿ya? Entonces, tenemos que tener conciencia para producir o gastar esos recursos protegiendo el medio. Nosotros sabemos que hay encuentros mundiales al año para ver cómo estamos echando mano a estos recursos naturales. ¿Ya? Acá vamos a que en el Perú nos encontramos, pues, con una cantidad de recursos renovables, ¿no? Que se están agotando, ¿ya? Ahora, recursos no renovables, ¿ya? Los que se gastan y no hay cómo hacerlo para que vuelva a haber otra vez. Se gastan y se acabó, ¿ya? Son aquellos que existen en cantidades fijas, ¿ya? Fijas, ¿ah? Aquellos cuya tasa de regeneración es menor a la tasa de explotación. ¿Ya? Nosotros decimos, no, hay petróleo, se agota, gas, se agota, ¿no? Nos vamos a quedar sin gas, nos vamos a quedar sin petróleo. La gente consume indiscriminadamente esos recursos, ¿ya? Y se van agotando hasta acabarse, ¿ya? Ejemplos de recursos no renovables son el petróleo. El petróleo, lo gastamos y después, ¿de dónde va a sacar petróleo? Ya no hay, ¿no? Los minerales, sabemos de que hay minas que se cierran porque ya están agotadas, ¿no? Imagínense lo que pasa en Madre de Dios. Ahí alguien será de Madre de Dios y no me va a dejar mentir, ¿no? Esos mineros clandestinos,
¿no? Que van y sacan el oro, los minerales de ahí del río, ¿no? Y que utilizan el azogue, ¿no? Y que contamina no solamente la tierra, no solamente el suelo, ¿no? El agua, contaminan a las personas. ¿Usted sabe lo que pasó en Doerrán o no? ¿Ah? En Doerrán la gente se moría. En Minamata, en Japón, también la gente se moría, literalmente. Desde 1932 que sacaban el mineral, ¿no? Entonces, ellos están pues expuestos a que estos minerales, ¿no? Aparte de que se agotan, dejan una secuela de destrucción. Matan al medio ambiente, dañan al medio ambiente, como dice acá, ¿no? Pero también dañan a las personas. Dañan a las personas. ¿Ya? Así como el gas natural, juegan un rol fundamental en la economía nacional. Pero el Perú pues depende en gran medida de sus actividades, sus productos, pero hay que saber gastar esos recursos responsablemente. ¿Ya? Vamos a ver lo que es cuando las personas no utilizan el recurso natural debidamente. Lo vamos a ver ahorita, ¿no? Porque nosotros tenemos que dejar productos para la siguiente generación. La estamos gastando en esta generación y después los hijos de nuestros hijos ya no van a tener. Ya no van a tener. ¿Mm? El agua. Y hay países, por ejemplo, África, que no tienen ese recurso, ya ni siquiera alcanza a 1,000 litros por persona, ni 500. Esos están, pues, extremadamente con escasez de agua. Y eso va a ocurrir aquí en el Perú. ¿Ah? ¿Qué les parece? A ver, dígame. ¿Ah? Sí, muchas personas. En otro país también, profesor, le pusieron ya la bolsa de valores, el agua. Claro, claro. Por eso, profe, también se celebra el Día del Agua, el Día del Ahorro del Agua, porque tenemos que cultivar eso a los niños desde ya pequeños, para que ellos también puedan cambiar esa mentalidad que las personas adultas actualmente, algunos, desperdician el agua, dejan de correr y sin necesidad de utilizar, lo desperdician. Vamos a ver, yo le voy a ver. Tenemos que dar para a ver acá vamos a ver
Le voy a dar un link, ¿ya? Un link para que ustedes vean cuánta agua consumen diariamente, ¿ya? Y se van a quedar sorprendidos al ver la cantidad de agua que estamos gastando las personas sin saberlo, ¿ah? Sin saberlo. Vamos a ver. Eso está, a ver. A ver. La huella hídrica. Listo. ¿Dónde está lo que chat? Acá está chat. Listo. ¿Ahí está? ¿Vieron? Sí, profe, ya se compartió. Listo. Miren, ¿ah? Van a entrar. Profesor, disculpe que le corte, pero sale error el link que mandó. Acabo de ingresar y me sale error. ¿Error? A mí no, sí. A mí me dice entrar huella digital, comenzar. A mí, profesor, error. Huella hídrica, dice profesor. ¿La huella hídrica? Sí, ajá, dice, huella calcula... hídrica, pero pones iniciar, ahí dice iniciar. ¿Ya? Profe, algunas no sale error, a mí me sale error. Iniciar sale, profesor. A mí también me sale error, profesor. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Profesor, sale huella no, hídrica no, y no, pone no. Para escribir nombre, dice, colocamos nombre. Yo escribí nombre. Sale archivo no encontrado, profesor. Profe, ¿es un juego? ¿Es un juego? No. Algo así, porque dice, ¿cuántos minutos tardas en bañarte? Así me pide a mí también. Dos minutos tenemos que poner nosotros, porque ahí hay para cambiar dos minutos. Ahí dice, así dice. Acá es la suma del agua que usas en tus actividades y el agua que se usa para fabricar lo que consumes. ¿Ya? Los que no podemos entrar, creo que es por la señal, profesor. Sí, profesor. ¿Tienes la llave al enjabonarte? ¿Cuál es, profesor? ¿Es el profesor? Sí, sí, sí. Profesor, buenas noches. A mí me sale el cuarto grupo. ¿Cuántos minutos tardas en bañarte? ¿Ya? Eso. La segunda sí es cierra la llave al enjabonar. ¿Ya? Es así. Profesor, ¿qué? Disculpe, a mí me sale error, profe. Veces te bañas al día. ¿Ya? En verano, 3. En invierno, 1. ¿Ya? Ya, ahí está, ya ven, ya. Vale, error, profesor. Profesor, para ahorrar una vez a la semana hay que bañarnos. Van a ver, ¿ya? Esa es la huella hídrica. La huella hídrica. Profesor, buenas noches. Me sale error. Disculpen, me sale error. El siguiente link sí ingresa, compañeras. El siguiente link que me mandó el profesor. El siguiente, ¿no? ¿El del agua? Sí. Profesor, es Ana, Autoridad Nacional del Agua presenta. Sí. Ay, pero no hay nada, solo eso no me salió. Sigan insistiendo, ¿ya?
Ahora sí me salió iniciar. ¿Iniciar pongo, profesor? Ya. Ya, a ver. Está cargando. Ahora sí salió. Huella hídrica, me dice. Ya está, ya está. ¿Ya? Ay, eso no lo hagan, ahorita no lo hagan, ¿ya? Ahorita no lo hagan, ¿ya? Pero ese resultado de la huella hídrica, lo mandan al, a la plataforma, ¿ya? Profesor, ya hizo que nos traigamos. Profesor, ¿puede explicar de nuevo, por favor? No lo entiendo. Entren a la huella hídrica, ahí, y sigan todo lo que les dice, ¿ya? Sí. Y ahí van a encontrar el resultado. ¿Seguimos contestando, profesor? No lo contesté. Ahí ya. En no, todo no, caso, profesor, eso con varias preguntas. Para que tengan pues lo que van a hacer, ¿ya? Profe, ¿cómo sale huella hídrica? ¿Eso lo va a bajar en plataforma para responder o cómo? Sí, tiene que responder. Tiene que responder, ¿ya? ¿En plataforma, profesor? Profe, ¿tenemos que responder ahora o No, ahora no. Profesor, vuelva a explicar mejor, por favor. A ver, yo les he dejado que hagan la huella hídrica, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y eso es lo que van a hacer nada más, ¿ya? Yo les he dejado el link para que ustedes lo hagan con calma, lo hacen después, ¿ya? Y me lo mandan a la plataforma, ¿ya? Listo. Eso de ahí es algo que yo se lo estoy dando para que vean cómo gastan el agua. Como reflexión. Sí, como una encuesta, ¿verdad, profe? Buenas noches, ¿qué hacemos los que no podemos abrir? Jalón de orejas, profe, a los que no usamos bien. Sí. ¿Ya? Ya les he mandado el otro día. Me salió. Ya ver, ya. Bueno, claro, me ha salido 90. Dice. Bueno, lo hacen en su casa, tranquila, ya. A ver, ahora sí, ya. A ver, lo que yo le decía. Lo que yo le decía es que para consumir los recursos naturales, tenemos que usar el desarrollo sostenible. ¿Saben ustedes qué es desarrollo sostenible? Ahora sí. ¿Ah? ¿Qué cosa es desarrollo sostenible? ¿Los recursos naturales? No, desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. ¿Ah? ¿Quién me dice? Profe, ese es todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, la sociedad, la biodiversidad. Todo. Desarrollo sostenible. ¿A qué se refiere con desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible. El uso adecuado de los recursos, profesor. Ya, a ver. Entonces, desarrollo sostenible es el uso adecuado de los recursos, pero a ver, ¿qué más dice? A ver, ¿qué más me dicen ustedes? A ver, Sara, Esther, a ver. La sostenibilidad en el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Garantizar el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Ya ven. Entonces, recurso, desarrollo sostenible es que nosotros tenemos que consumir los recursos, pero adecuadamente, asegurándonos de dejar para las generaciones que van a venir. Porque imagínense, nos consumimos todos los minerales que van a haber después. Sí, de acá algunos años no va a haber.
sin afectar el ecosistema. Sin afectar el ecosistema, ¿ya? O sea, lo que estamos nosotros viviendo ahora, ¿no? Yo de verdad, yo apostaría porque a nosotros nos permitieran, ¿no? Darles un curso de desarrollo, ¿no? Ya, yo gustoso de dárselos, porque se ven cada cosa que somos responsables, directa o indirectamente, ¿ah? Directa o indirectamente, ¿ya? Cuando usamos los recursos indiscriminadamente, ¿ya? Hay a ellos los que lo consumen, pero los que consumen, o sea, los que lo producen, ¿no? Y los que consumen, de todas maneras, somos responsables. Ahora, en el medio ambiente, somos doblemente responsables porque, por ejemplo, y los peces se mueren por eso. Todo lo que pasa en el ecosistema es responsabilidad de nosotros, ¿ya? Entonces, acá en este curso de hoy es solamente decir nomás lo que vamos a hacer nosotros mismos, ¿no? Con estos recursos que de todas maneras, ¿no? A ver, al compartir la pantalla, listo, acá está. Listo, ¿no? Entonces, ¿cómo estos recursos, ¿no? Nos van a afectar a nosotros en esta sociedad, ¿ya? Ahora, el desarrollo sostenible es un concepto relativamente nuevo, pues, ¿no? ¿No? ¿Ya? En esencia, trata de satisfacer la necesidad de la generación presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Eso es. O sea, nosotros tenemos que cuidar los mismos recursos naturales. Imagínense sus hijos. Ahora, los hijos de sus hijos. ¿Ah? Sus nietos, sus bisnietos, ya no van a encontrar nada. El agua, ojo, el agua en el Perú está... El agua es vida. Para el 2030. Para el 2030, pues no, 2030. Ya nos falta poquito. Ahora, este concepto ya, es del principio 3 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Fue en 1992. ¿Ya? Ahora, en forma esquemática, el desarrollo sostenible puede ser mejor entendido como la satisfacción de las necesidades a través del buen uso de recursos naturales, procurando un crecimiento económico con justicia social y calidad ambiental. Pero, ¿cómo creador con esos recursos que son fósiles? El petróleo, el gas. ¿Ustedes saben la cantidad de dióxido de carbono o dióxido de carbono que va al ambiente y es lo que produce el calentamiento global? Es lo que produce el calentamiento global. ¿Ya? Vamos a ver.
Ahora, viabilidad económica. Profesor, quería compartir una, digamos, la vivencia, bueno, mi vivencia, ¿no? Yo soy de acá de Arequipa. ¿Ya? Viajo bastante por Cusco, bueno, he ido también lo que es a, he ido a Trujillo en varias ocasiones. Y realmente es muy preocupante la situación. Voy a Cusco antes, bueno, no soy tan, digamos, muy mayor todavía, pero ya he visto anteriormente lugares, digamos, en Cusco, las cordilleras cubiertas de nieves, o sea, eran bonitas por acá, por Ollantaytambo. Y todo eso, bueno, por acá, por Cusco, digamos, por Chumbivilcas, por esos lugares, los, de verdad, profesor, las cordilleras bastante cubiertas de nieves. Hace poquito, hace 2 semanas me fui por allá, profesor, le digo que las cordilleras están completamente descubiertas, de color rojizo, totalmente descubiertas, profesor, y es increíble ver esa situación. Sí. Ahora, los ríos anteriormente estaban todavía esta temporada, estaban como que no llenos, pero sí ligeramente, ¿ya? Pero ahora están completamente, totalmente, casi el total secos, claro, profesor. Y bueno, lo que he escuchado y he leído dice que a corto tiempo los ríos van a secar completamente, profesor. Así es, por eso les digo. Por el norte. Le comento, por el norte, profesor, he ido el año pasado en diciembre. Profesor, de verdad, no es impresionarse ni nada o ver mal, es nuestro país, ¿no? Pero, profesor, es increíble la contaminación por allá, por el norte, por Chiclayo, por Trujillo. Es increíble la contaminación. Acá en Lima es tremendo. Y a Lima, bueno, hace un buen tiempo que no vengo, pero no es nada agradable. Hasta del ingreso para allá es, sí, realmente no es nada. Nada agradable. Sobre eso quería compartir. Y realmente debemos tomar conciencia. Yo creo que empieza por uno. Así el resto lo haga. Si yo no boto un gramo de basura, yo creo que estoy sumando al planeta. Seamos conscientes. O sea, no solo hablemos de, o sea, que nos salga de boca para afuera, sino también actuemos. No, no. Mira, ve, estos son acuerdos nacionales, ¿ya? Yo no sé qué es lo que hace el gobierno, porque seguramente dará las pautas, dará las normas a las industrias, a las empresas grandes, pero al común de la gente, ¿no? ¿Cómo se le ocurre tomar decisiones y que toda la gente no la siga? Entonces, eso me parece malo, malo. Sí, profesor, y otra anécdota que veo también por acá, por Arequipa, casi la gente es un poco, todavía somos un poco educados, pero por más allá, por la parte de Puno, Juliaca y más allá, son demasiado, la gente de allá no tiene respeto alguno, bota la basura donde camina por la carretera, donde vea, arroja su basura y verá usted el camino si en algún momento se da, digamos, una visita por acá, la basura está totalmente en el campo, en el paisaje que uno podría, ¿no?, ver bonito y todo, pero está llena de basura. Y, digamos, profesionales, bueno, en mi caso, yo viajo en movilidad propia, y a veces por ahí te encuentras, ¿no?, un pasajero, abren la ventana y arrojan la basura. Yo personalmente nunca me ha gustado. Bueno, desde que he tomado conciencia, a mí no me gusta botar un gramo de basura en donde yo ande. Yo llevo mis basuritas así en la mochila. No me gusta ver a nadie botar su basura. Profesional. Bueno, que se lo diga a las personas. Sí. Eso es de todos los días. Yo también. Yo también hago lo mismo. En el carro, cuando viajo, cuando voy a Lima, yo vivo acá en Vitarte, ¿ya? Y acá la gente también es tremendamente descuidada. Botan la basura por el carro, ¿no? Entonces, eso contribuye a que el medio se deteriore, ¿ya? Y nos vayamos acostumbrando a eso, ¿ya? Entonces la gente no toma conciencia. Dime, Jessica. Profesor,
profesor, buenas noches. Sí, justamente hablando de ese tema de lo que es la basura, por ejemplo, acá por San Martín, la parte que es Canta con Dominicos, que están haciendo pista. Sí. Ahorita que el alcalde supuestamente tenía que hacer esa pista, la gente lo que es, su basura lo pone ahí, en donde están trabajando. Sí. Y si tú vas a la avenida, se ve la basura, por no esperar un rato, yo digo, o sea, yo pienso, pues, ¿por qué no lo tienes tu basura sino dentro de tu casa? Porque si lo pones afuera, a veces perros, porque a veces hay perros que también lo dejan abandonados y a veces en la calle rompen la basura si tú lo pones afuera de tu casa. Sí. Entonces, todo lo acumulan en la avenida y ahí lo tiran frescamente la gente. Y por otro lado, ahora de lo que estamos hablando, lo que es la naturaleza, lo que es las áreas verdes, por ejemplo, yo he tenido muchas, se puede decir, personas que no se comunican y de frente te gritan por lo mismo de los perros. Todos tenemos animales, pero para eso hay que ser educados también a recoger esas necesidades. Pero la gente, ¿qué hace? Lo suelta a su perro, que el perrito se pasee y no le recoge. Y si no, si lo pasa con su correa, también lo ve, lo deja a su perrito ahí. Y por más que tú le digas, oye, disculpe, acá hay niños que juegan también y no vamos a estar pisando esas cosas. Por educación lo puedes llevar, ¿no? Es parque de todos, es libre, los animales tienen derecho. Y se ponen en ese plan de no escuchar. Y piensan que ya le estás faltando respeto con solo comunicarles. No escuchan. Entonces, sí, eso es tremendo. Sí, esas personas creo que le falta educación. Incluso para los niños también hay padres que están con sus hijos. Por ejemplo, yo vivo al frente de un parque. ¿Qué hacen? Botan la basura hasta los niños. Incluso de los ojos de la madre o del padre ahí. Pero eso tenemos que nosotros cultivar hacia nuestros hijos. Igual que también hay que educar llevándolos, ser responsables con nuestros animales también a la vez. Eso tiene que hacerlo el municipio. Tú te dieras una vuelta por Barranco, Miraflores, Surco. No se ve eso. Sacan los perros a cierta hora. Son realidades diferentes. Con su bolsita, el perro hace su necesidad y lo recogen y se lo llevan, ¿no? Y lo sacan a las 10 de la noche todavía. Y están limpios los parques por ahí. Están limpios, sí, ¿no? Entonces, hay diferencias de distritos, ¿ya? Hay distritos que han tomado conciencia de eso, las municipalidades deben de dar, ¿cómo se llama Dice que no hay plata. No, dice, pero... Sí, ha venido la municipalidad acá, por más que se habló porque se comunicó. Eso no es cuestión de plata, esto es cuestión de cultura. Que nosotros tenemos que ser responsables de eso y tratar de que las personas sean lo mismo. Dime, Nayeli. Nayeli. Profesor, a lo que estábamos hablando. Bueno, yo soy de acá, de la ciudad de Tacna. Ya. En la quincena de septiembre viajé para Lima, pero por cuestiones, la primera vez que fui a Lima, ¿no? Para cuestiones de negocios tenía que traer mercadería. Y llegué por la zona que es más comercial, ¿no? Que es La Victoria, ¿no? Llamar La Victoria, claro. Ajá, Avenida 28 de Julio, toda esa parte. Profesor, no puedo. No, yo comparo allá Lima, o sea, con acá en Tacna. Y no, o sea, por las puras, yo creo que allá por las puras en esa zona pintan sus casas. Porque el humo de los carros es horrible, profesor. Sí. Es horrible, por lo que he visto. Y la basura. No, profesor, no fue por la avenida aviación. No ha sido por ahí. No. ¡Hasta! Solo me he cambiado la avenida Bancay. En la avenida San Pablo, ahí es terrible. Sí, entonces yo digo, no podría vivir allá. No podría. Cuando llegué acá a Tacna dije, ay Dios, por fin paz. Dije, profesores, por fin paz. Porque sí, no es demasiada la contaminación, ¿no? Y como dice usted, nosotros ahorita solo pensamos en nosotros, pero no en nuestros hijos, no pensamos en nuestros nietos. Entonces, en México, profesor, por ejemplo, hay zonas que he escuchado y he visto que ya no está cayendo lluvia y les dan
les miden por balde, profesor. Les miden el agua porque ya no está cayendo lluvia y las pocas veces que cae lluvia lloran de alegría, profesor, en Monterrey por esa parte, porque ya no hay agua. Gracias. Leila. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, profesor, yo también quiero dar mi opinión acerca del, de todo esto, ¿no? La contaminación del medio ambiente. Bueno, acá en, yo soy de acá de Amazonas, Chachapoyas. Yo vivo en la misma ciudad de Chachapoyas, ¿no? Nosotros acá, bueno, la municipalidad ha otorgado de que cada viviente tiene que seleccionar su basura. Nosotros seleccionamos la basura, lo que es orgánicos, lo que es bolsas, lo que es reciclables. Y este, entregamos al carro de la basura el rato que pasa, ¿no? Porque acá no nos permiten sacar la basura antes de que el carro pase, por ese motivo de que el perro a veces lo rompe y lo llega, ¿no? Entonces, este, estamos nosotros un poco organizados en ese punto, ¿no? Estamos este, con ese ánimo de aportar para no contaminar, ¿no? Entonces, este, de ese modo estamos un poco organizados, ¿no? No vemos mucha basura en la ciudad porque el que bota basura lo multan, ¿no? Lo ponen sí. Multa y como hay cámaras, ahí se detecta, ¿no? Lo ven. Claro. Entonces, este, yo creo que, ¿no? En las diferentes este, ciudades también deberían de optar más o menos ese modo para que puedan claro, controlar, claro. ¿No? Las municipalidades tienen que tener, tienen que tomar cartas en el asunto. Dar este, ¿cómo, las, este de, ¿cómo se llama este? ¿Lo que da la mujer, cómo se llama? Decreto no. Sí, así es, profesor, sí. Sanciones. Decretos municipales, ¿no? Esos. A ver, dime Lorena, y la última. Profesor, buenas noches. Bueno, para opinar en cuanto al cuidado del ecosistema, ¿no? De que también nosotros podemos contribuir a través de mensajes y de cartas incentivando a que las personas pues, sean más limpias, ¿no? Mantener las ciudades limpias a través de mensajes. Y en los niños yo creo que desde pequeños se les debe inculcar a través de mensajes. No, a los niños no. Mira, ve, yo lo he visto años, lo estoy viendo, ¿ya? A los niños les enseñan ustedes perfectamente, los niños entienden, pero los padres no. Los padres deshacen todo lo que ustedes han enseñado. Ustedes les enseñan a cuidar el ambiente, a no tirar la basura, les enseñan a no fumar, todas esas cosas, ¿ya? Pero cuando van a su casa, el papá hace todo lo contrario, ¿ya? La mamá hace todo lo contrario. Entonces, ¿qué cosa están aprendiendo? Nada, ¿no? Así que, tienen que dar en escuelas para padres, deben de dar estas cosas, esto, no que la crianza de los hijos, no, ya, eso está por demás, ¿no? A los padres deben de darle el cuidado del ambiente, una clase, ¿no? A que tomen conciencia de cómo está el ambiente, ¿ya? Ahora, para esto necesitamos viabilidad económica, ¿ya? Sea cuando las actividades mueven hacia la sostenibilidad del ambiente, ¿ya? ¿Ya? Eso es social y financieramente posible y rentable, ¿ya? Ahora, la equidad social basada en el mantenimiento de la cohesión social del ambiente para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Cuando nosotros en sociedad estamos trabajando en lo mismo, miramos a un solo norte, ahí sí. Pero cuando uno tiene un objetivo, otro tiene otro objetivo, ¿qué están haciendo? Nada, ¿ya? Y la calidad ambiental, la compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la biodiversidad de los ecosistemas, evitando la degradación y de las funciones fuentes y sumidero de las mismas, ¿ya? Vamos a ver. Acá. Ahora, el concepto de desarrollo sostenible
refleja una creciente conciencia acerca de la contradicción que puede darse entre desarrollo, primariamente entendido como crecimiento económico, y mejorando el nivel de material de vida, ¿no? Y las condiciones ecológicas, ¿sabes? Y sociales para desarrollo que pueda perdurar tiempo. Estamos, mira, a ver, esto de acá, este desarrollo tiene que ser balanceado. Balanceado. No podemos, mira, a ver, lo que ha pasado acá en Lima, ¿ya? Lima ha crecido mucho, ¿ya? ¿Y qué es lo que, en detrimento de qué? De áreas verdes, de áreas de cultivo. Las áreas de cultivo se han desaparecido para dar paso a las viviendas, las construcciones, las carreteras, las fábricas, todo eso. Entonces, eso te genera, pues, toda una inestabilidad. ¿Saben lo que pasa en Singapur, por ejemplo? En Singapur, la gente usa máscaras, ya usa máscaras, no por la pandemia, ya hace tiempo que usa máscaras. ¿Saben por qué? Porque el aire no se puede respirar. Y tienen su filtro, con filtro, porque el aire no se puede respirar ahí. Entonces, eso pues está llevando a que el ambiente, ¿no?, se deteriora poco a poco, ¿ya?, a acabar en eso, ¿ya? Eso no puede ser posible. En resumen, existen dos maneras extremas de aprovechamiento de los recursos naturales. Una anárquica, que solo obedece a los intereses particulares, ¿ya? La anarquía. Cuando la fábrica, las industrias promueven hacer más industrias, más fábricas. A ellos no les interesa que están valorando un tierra de cultivo. No, ellos compran el terreno para hacer una fábrica. Eso está mal. Yo me acuerdo en Chorrillos, en los pantanos de Villa de Chorrillos, habían hecho una fábrica de fideos, ¿ya? Una fábrica de fideos, era Luchetti, chilena, ¿no? Y había puesto una fábrica ahí en los pantanos de Villa. Dijeron que iban a hacer lo posible por mejorar todo lo que había ahí. Mentira. Comenzaron a deteriorarlo y el alcalde de Lima, ¿no?, le cortó e hizo que destruyeran el edificio. O sea, eso es la autoridad responsable, que no puede dejar que unas empresas que obedecen a sus intereses nada más, ¿no?, estén promoviendo esta cantidad de cosas, ¿ya? Y la otra es el que usa un beneficio para la sociedad, ¿no?, la cual implica el uso racional, armonioso y sostenible de los recursos naturales disponibles. Precisamente esta segunda opción es lo que busca el ordenamiento territorial sostenible. Solo ese, ¿no? Pero para que lleguen a eso, pues tenemos que luchar bastante. Aquí se explica la interacción necesaria de los principales participantes de un ordenamiento territorial encaminado hacia la sostenibilidad: el gobierno responsable, las poblaciones involucradas y generadora de conocimiento. Y ese generador de conocimiento, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros nos estamos preparando para ser profesores. Tenemos que generar conocimientos, ¿ya? Pero conocimientos que tengan que ver con el desarrollo de todo el ambiente.
las instancias del gobierno, ¿ya? Que todas las instancias, el gobierno regional, el gobierno local, el gobierno nacional, tienen que poner todo su esfuerzo, ¿no? Para poner coto a estas cosas. Y las comunidades que participan de esto. Si el presidente diera, ¿no? Normas para en los distritos ser así, oye, otra cosa sería. Hace tiempo que hubieran cambiado las cosas así. O decir a lo que han derramado el petróleo en enero, Ventanilla. ¿Cómo es posible que han derramado el petróleo y todos los peces que han muerto? ¿Quién le va a devolver al país todo lo que se ha desperdiciado? Todo lo que se ha deteriorado. O sea, y no han contado todavía la cantidad de gente que ha dejado de trabajar, ¿no? O sea, la fauna marina se ha hecho afectar tremendamente, ¿no? O sea, eso es lo que está llevando, ¿no? Que haya esto uso indiscriminado de estos recursos, ¿no? Ahora, la información provista por el ordenamiento territorial servirá para cualquier planificación que se hiciere en cuanto al uso de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, ¿no? Ustedes saben que los puquios, ¿no? Filtran agua, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa es agua 100% pues purísima, ¿ya? Pero hasta esa agua la están contaminando con los relaves, por ejemplo, ¿ya? Los relaves de las mineras, de la minería que usan el azogue, ¿ya? El azogue es el mercurio, ¿ya? El mercurio. Usan el mercurio para procesar el mineral. Y ese azogue, ese mercurio, ¿ya? Lo botan, ¿no? Y cae al ambiente, al suelo, al agua, ¿no? Porque eso lo tiran a profundidad del suelo, pero eso se llena, ¿ya? Entonces, eso está contaminando. Y las personas, los animales, el suelo, las plantas, todo se deteriora. Todavía queda. ¿Quién es de Cajamarca? ¿Alguien me dice? ¿Ah? Yo, profesor, buenas noches. Buenas noches. Mira, cuando eligieron al presidente a Ollanta Humala, ¿ya? Él fue a Cajamarca y les dijo, ¿qué cosa quieren? ¿Oro o agua? La gente le dijo, agua, 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 no queremos oro, agua, ¿ya? Y él les prometió, agua van a tener. Eligieron presidente a Ollanta, pasaron 6 meses, no hizo nada, le reclamaron, le hicieron ver de que era una promesa electoral, ¿no? Entonces, dejó pasar 6 meses más, se vinieron a Lima en marchas, tremendas marchas de Cajamarca, contra la minería, el Conga, ¿no? Que decían el Conga, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, acá, Ollanta Humala dijo, bueno, voy a ser escaso, ¿no?
Entonces convocó a una licitación, ganó una norteamericana, amiga, compañera de la empresa, y sacaron con que no, el relave no afectaba al suelo, que estaba bien eso, y quedó en nada. No tuvieron oro, tuvieron oro, pero no tuvieron plata, agua. ¿Cómo está este Cajamarca ahora? Míralo. ¿No? O sea, lo que hacen ellos es tremendamente malo. Y Ollanta Humala era nacionalista, pero sabemos de que él cambió su hoja de ruta, ¿no? Y da pues a las mineras, a la minería le da todo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es ser conscientes, ¿no? Ahora, los suelos es tremendamente, mire, todo esto es suelo, ¿ya? Este de acá es suelo, ¿ya? Los bosques, la biodiversidad, los recursos energéticos, ahí está, la energía eólica, la energía solar, ahí está, ¿ya? Los recursos minerales, o sea, todo eso, ¿no? Nos lleva pues a pensar, ¿no? Cómo están deteriorando el medio en que se tiene que desarrollar, ¿no? Finalmente, el cambio global, ¿ya? El cambio climático. La capa que rodea al planeta se llama atmósfera, ¿ya? Ahora, la atmósfera es una capa que está alrededor del suelo terráqueo, ¿no? Entonces, la función principal es atrapar los rayos solares, ¿no? Que llegan a la superficie, ¿no? Haciendo de esta manera que la Tierra alcance una temperatura promedio de 15 grados, pues, ¿no? Generando con ellos condiciones para necesarias para la vida. Pero mira lo que pasa. Acá está. Esto es, ¿ya? Los seres humanos han crecido de manera exponencial. Exponencial es poner al cuadrado, al quinto, a la séptima, a la novena, a la décima, ¿ya? Entonces, han creado gases de efecto invernadero, ¿ya? Estos gases de efecto invernadero, por ejemplo, el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, ¿ya? El metano, ¿ya? Le ponen el spray, ¿ya? Que usamos para desodorante, para, no sé, las pinturas para... aerosoles. Para los aerosoles, para pintar grafitis, ¿no? Eso ahí es terriblemente dañino para la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono ha quedado hueca, ¿ya? ¿Ya? Viene para acá, a la Tierra, viene para acá, miren, ¿ah? Viene para acá a la Tierra, ¿ya? Y entonces, esto de acá debe de permitir que se vayan los rayos solares. Pero ¿saben lo que pasa? Que esto de acá es la atmósfera, ¿ya? Es la atmósfera. Y esta atmósfera, ¿cómo queda? Mírame, acá está la atmósfera, ¿ya? En lugar de que el rayo del sol se vaya para allá, mírame. Regresa a la Tierra. Y esto es lo que produce el efecto verdadero. O sea, nosotros, ya, no protege nada. El efecto verdadero es nada más que ese efecto de que los rayos solares, en lugar de irse, se regresan. Y eso
¿no? Es, la temperatura pues, del planeta ha aumentado tremendamente, tremendamente. Y eso pues, nos está afectando mucho a todos los habitantes, ¿ya? Mira, a ver. Ahora, este incremento de temperatura, como resultado del efecto invernadero, se conoce como calentamiento global, ¿no es cierto? Que además trae como consecuencia una mayor evaporación de las aguas, ¿ya? Y por consiguiente, mayores lluvias. La generación de mayores lluvias, vientos huracanados, el descongelamiento de las cordilleras, los polos, ¿no? Entre otros fenómenos, nos originan pues serias preocupaciones, ¿no? Imagínate lo que va a pasar en la costa del Perú. Se van a deshielar bloques inmensos en el polo norte, en el polo sur, y se viene para acá. Esa agua que va a aumentar. Entonces, las costas se van a ver afectadas, menos playa, ¿no? Hasta que se va a meter más a la tierra, ¿no? ¿Ya? Así que eso es lo que nos espera, ¿no? Ahí está. De esta manera nos estamos acabando el planeta. Por tanto, es importante dar a conocer conceptos y sus riesgos para recrear la conciencia ciudadana y asumir nuevas actitudes en el diario quehacer, como por ejemplo, usar focos cerradores, apagar los artefactos eléctricos, usar menos agua caliente, usar menos el automóvil, que nos permita adecuarnos y mitigar el cambio climático. Y un montón de cosas, ¿no? Lo que estamos haciendo es, pues, tremendamente dañino para el ambiente. Ahora sí, nos quedan 10 minutos, no sé qué me quieren decir. ¿Ah? Sí, la quema de árboles, y los árboles se queman solitos, ¿ah? Porque ni siquiera se los queman, ¿ah? Ni siquiera los queman, ¿ah? Los incendios forestales se dan solitos porque calienta el ambiente y calienta tanto, ¿ya? Que las hojas secas se comienzan a quemar y se hace el incendio. Eso es. Y para que lo apaguen eso, ¿no? Hay tremendas bombas, ¿no? En aviones, todo, ni por eso no la llegan a apagar. A ver, ¿qué reacciones tienen? A ver. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Giovanna. Mire, yo soy de acá de Arequipa y hace una semana he ido a Ayacucho y hay full incendios forestales, sí. Es provocado por la gente, no necesariamente natural. Ahora mi pregunta es, después de este incendio, lo que es el, digamos, los pastos y todo eso, ¿brotarán de nuevo igual o se quedarán así? No. El incendio se provoca, ¿ya? Y las cenizas quedan, ¿ya? Y eso malogra el suelo. Podría ser, ¿no? Que el incendio hace provocar que hayan otras plantas, sí, ¿no? Pero ese incendio, pues, acaba pues terrenos inmensos, suelos inmensos, hectáreas de suelos, ¿no? Que antes eran verdes y ahora pues son negros. Aurelia. A ver, Aurelia. Los incendios forestales que está hablando usted cuando hay. Ya, ahora sí, Aurelia. Profesor, buenas noches. Buenas noches. En cuanto al tema, profesor, yo soy de San Martín y tal es así que veo mucha de deforestación a nuestros bosques. Y a la vez nos estamos quedando ya sin agua en los ríos.
por la mucha deforestación que existe, profesor. Sí. No hay conciencia en que debemos de cuidar nuestra deforestación, nuestros árboles, nuestros ríos. Debemos de cuidar como seres humanos, pues, profesor, porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos, nuestros nietos, como decía usted anteriormente, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia. Ahora es el momento de tomar la conciencia, profesor. Mayormente, como usted dice, las personas adultas, lo que mayormente afectamos, pues, profesor, a nuestro medio ambiente. Eso sería, profesor, en cuanto al tema. Y también quería preguntarle qué podemos hacer ante esa situación para controlar todo eso, profesor. Lo único que nos queda es enseñarle a la gente, ¿no?, a cuidar el medio. ¿Cómo nos estamos encontrando? ¿Cómo participamos del deterioro del ambiente, ¿no?, en todo sitio, ¿eh?, al botar basura, ¿ya?, al quemar las llantas o la basura? Queman acá en Vitarte, no tienen idea, ¿ya? Para picar cerros, queman las llantas, y eso, pues, es humo negro, 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 ¿no? Entonces, nadie les dice algo, porque si le dice, ellos tienen la razón, ¿no? Entonces, hay que educar a la gente, hay que educarla. Hay que, por eso dicen, ¿no? Y uno de los factores importantes para que esto sea realidad es los profesores. Claro, sí, profesor. Tiene mucha razón, profesor. Porque aparte de nosotros, ¿quién le va a educar? Los docentes tenemos que educar. Claro. Ahora, muy cierto. Bien que ustedes son más de 140, ¿ya? Y que van a ser agentes, ¿no?, transformadores de esta sociedad. No solamente con este tema, sino con un montón de temas que lo están tratando, claro, ustedes. Así es, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Muy amable, hasta luego. Gracias, profesor. Jeremy. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, más que todo, la clase muy bonita, muy interesante, y también tomar conciencia uno mismo, como se está diciendo, como estamos, bueno, formándonos como docente, también como docente también tenemos que ser un ejemplo para los demás, claro, para la sociedad. Claro. Empezar con uno mismo, bueno, dando esa iniciativa, ¿no?, que los demás aprendan, y también como usted está diciendo, ¿no?, que por ejemplo los incendios forestales también, muchas personas no toman conciencia que también las botellas de vidrio, también eso también es otra ocasión de los incendios. Por ejemplo, cuando se recalienta demasiado, es, pues, esa es la que explota, ¿no? Por eso es que se produce esos tipos de incendios. Gracias, profesor, por la clase, tomar conciencia desde hoy. Muchas gracias por el consejo. No consejo sobre la clase. Es más que todo una iniciativa más para que nos haga reflexionar. Sí. Y pues también, como dice, tomar conciencia y de acuerdo a ello también educarnos también, ¿no? Claro que yo, como dice, ¿no?, hay que usar de manera adecuada también las cosas. Ahora, esto que les he dicho es solamente un pedacitito chiquitito del problema, ¿ya? Es chiquitito, chiquitito. Ustedes investiguen ahora investiguen, ¿ya? Porque de las minerías, por ejemplo, hay cientos de problemas, ¿ya? Con botar la basura hay millones de problemas, ¿ya? Comiencen a hacer una investigación de eso, ¿no? Trabajos de investigación y van a ver que eso le va a resultar mejor, ¿ya? Sí, el agua es indispensable, pero ¿quién toma conciencia de eso? Tienen el agua, abren el caño y, oye, yo me doy cuenta, porque mientras me lavo la mano, el caño sigue abierto, ¿ya? Y ahora un poquito de agua, me lavo y el agua sigue cayendo, ¿ya? Me lavo la mano, ya está, 20 segundos, ¿ya? ¿Qué dice? Y en 20 segundos se llenó una botella, dos botellas. Ahora, sí, ahora, cuando lavo el carro, cuando me voy a bañar, jabonarme, o sea, miren la cantidad de agua que se bota.
¿no? Ahora cuando ustedes vean esto de la huella hídrica, ¿ya? Van a ver cómo gastan el agua, ¿ya? Y le van a decir todavía su resultado, ¿no? ¿Ya? Y me lo mandan, ya, me lo mandan para ver cómo les ha ido con eso. ¿El resultado en dónde lo tenemos que mandar? Disculpe. A la plataforma, me lo mandan al WhatsApp, pues, ¿no? Ah, ya le tomé captura, entonces lo mando a su WhatsApp. ¿Sí? Ya, me lo mandan al WhatsApp para ver cómo han tomado conciencia. El enlace lo puedes mandar con la mentora. Profesor. Sí, ahí está la mentora, también le mandan el enlace. ¿No? Profesor, ¿no se va a subir a la plataforma? Que lo sube el link, el link en la plataforma. Sí, lo suben también. Profesor, ya lo realicé, ¿es necesario subirlo a la plataforma? Sí, porque no va a tener nota eso, no va a tener nota, ¿ya? Pero es por un trabajo de ustedes, ¿no? Un trabajo que lo van a hacer, ¿no? Y van a tomar conciencia de eso, ¿ya? Profesor, a mí me salió ya la respuesta, ¿lo subo ya no? A ver, ¿cuánto le sale la respuesta? Uy, demasiado alto. Me salió. Ahorita espérense, no, mira, acá lo tengo, lo tomé captura. ¿Cuánta botella de agua bota al mes? Al día, diario. 249 botellas. Eso es poquito. Profesor. Sí. Profesor, yo también resolví, me salió también consumo alto, pero ¿sabe qué? Creo que en esa encuesta ya hay un pequeño error, porque, por ejemplo, yo uso mi lavadora, pero el agua que desecho lo reuso. Ya, por eso. Y lo reuso para el baño, ¿ah? Ya, entonces, claro, o sea, claro, ahí, para eso. Por eso, ahí está. Exacto, pero eso no lo contabiliza, pues lo contabiliza solamente la plataforma como si, o sea, sí. Donde dice del baño, o sea, no nos dice si lo usamos o no el agua. Así es. Sí, pues. Bueno, ya acabó la clase, ya tenemos que irnos, nos veremos la otra semana con más cosas que aprender, porque hay un montón de cosas que aprender. No, ahora les he dejado esto, ¿ya? Pero una cosa, ustedes investiguen más. Porque profesor, no nada. Dime. Profesor, ahora sí soy consciente de usar el agua, profesor. Ese es bueno. Por eso les he dejado la huella hídrica para que ustedes vean la huella hídrica, ¿no? No la sabía. Sí, profesor, porque dice que solamente debemos consumir 100 litros de agua al día. ¿Y? Y hoy estoy con 163, entonces ahora sí me voy a preocupar. A mí me salió 700 botellas. A mí me salió. Profesor, pero es imposible, uno trabaja, tenemos que utilizar la lavadora. Sí, pues, pero a mí me salió 700. Es una barbaridad. Bueno, nos vemos la otra semana. Espero verlas a todas juntas, ¿ya? Y que aprendan esta semana más. Chao, profe. Nos vemos, chao, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor, envía la tarea, porfa, a la plataforma.